En Rally Dakar 2024 disputó la quinta etapa, que fue un verdadero desafío para los competidores. Se realizó entre Al-Ofuf y Zubaitá e incluyó un extenso enlace inicial de más de 500 kilómetros y un tramo cronometrado de 118 kilómetros. En las motos, el chileno Pablo Quintanilla lideró el 1-2 de Honda, que completó el francés Adrien Van Beveren. En la clasificación general, el botsuano Ross Branch de Giro recuperó el primer lugar después del 13º puesto del chileno Nacho Cornejo de Honda. No obstante, Cornejo no le pierde pisada a Branch, ya que están separados por solo un minuto. El trío de punta lo completa otro piloto de Honda, el estadounidense Ricky Brabec. El campeón Kevin Benavides de KTM terminó 12º y perdió un puesto en la general. Ahora está quinto detrás de Van Beveren. Luciano Benavides no tuvo una buena jornada, aunque llegó al final en la 6ª posición, lo hizo con fallas en el motor. Husqvarna ya anunció que cambiará el impulsor dañado y eso tiene una consecuencia, 15 minutos de penalización para el salteño. El campeón mundial de Rally Raid en motos ahora ocupa la 11ª ubicación en el clasificador general. En quads, la victoria de la especial quedó para el brasileño Marcelo Medeiros. Segundo fue el argentino Manuel Andújar y con este resultado se mantiene al frente de la carrera. El campeón 2021 de la categoría le saca 20 minutos al francés Alexander Giraud, mientras que tercero está Medeiros. En autos, el catarí Nasser Al-Attiyah salió a fondo y ganó el tramo. Al campeón dakariano no le importó el hecho de tener que abrir la ruta en la 6ª etapa. Merced a esta primera victoria parcial sobre un Hunter, Al-Attiyah es el nuevo escolta del saudí Yaced Al-Rashid en la carrera. El piloto de Overdrive aventaja a Nasser por 9 minutos. Tercero está el español Carlos Sainz, de Audi, a más de 11 minutos. El matador fue uno de los que prefirió tomarse el día con cautela para tener una buena posición de largada de cara a las 48 Chrono Stage. El mejor sudamericano en la carrera es el brasileño Lucas Moraes, que hoy perdió 6 posiciones y ahora está 10º. Mientras que el mendocino Juan Cruz Jacopini, que es el único argentino que participa en la categoría, se mantiene 23º, pese a ser tercero en la prueba especial. En la Challenger ganó el tramo el chileno Chaleco López con Can-Am. Sin embargo, el polaco Eric Oxal con su Taurus sigue al frente de la prueba con 34 minutos de ventaja sobre su padre Marek. El 1-2-3 de Taurus lo completa el estadounidense Mitch Godfrey. Gracias a su victoria, Chaleco López ahora está cuarto a 20 minutos del tercero. El cordobés Nicolás Cavigliasso, piloto oficial Taurus, terminó cuarto en el tramo y sigue 10º en la clasificación general. En Side by Side, el suizo Jérôme de Sadeler se convirtió en el nuevo puntero después de los problemas mecánicos que sufrió el español Gerard Farrés. Mientras que en camiones, el neerlandés Janus Van Kasteren sigue al frente de la clasificación pese a terminar 10º en la selectiva. El Rally Dakar 2024 continuará con la 48 Chrono Stage, una extensa etapa maratón de 48 horas y 626 kilómetros cronometrados. Cuando el reloj marque las 16 del jueves, todos los competidores deberán detener su marcha y dirigirse a alguno de los 6 campamentos diseminados a lo largo del recorrido. Después de pasar la noche en medio del Empty Quarter, completarán la selectiva al día siguiente. Según la organización, la navegación exigirá el máximo cuidado debido a rumbos difíciles de encontrar y a waypoints ocultos. Si llegaste hasta acá es porque te gusta realmente el contenido de Automundo, así que te invito a que te suscribas al canal y también a que actives la campanilla de notificaciones y por supuesto a que nos dejes tus comentarios. Y también te invito a que te suscribas al canal exclusivo que tiene Automundo en WhatsApp dedicado al Dakar 2024. Lo único que tenés que hacer es escanear este código QR y directamente vas a recibir notificaciones acerca de las novedades, clasificaciones, videos, historias y un montón de cosas más del Dakar 2024.